En esta ocasión, hablaré sin tanta investigación previa. Es más lo que recuerdo de mis clases y solo con un poco de ayuda en cuanto a fechas y algunos datos muy precisos. Así que, en general, es muy probable que me equivoque, porque solo voy a divagar con este tema de la beligerancia. Para empezar, ¿qué es la beligerancia? Pues básicamente es un reconocimiento que se puede dar a favor de un grupo armado de carácter militar que domina una parte importante de territorio dentro de un estado. Estos grupos rebeldes se constituyen en un movimiento de insurrección en contra del estado y puede ser reconocido por terceros estados o por el estado con el que están en conflicto, pero este reconocimiento es discrecional, es decir, no se puede obligar a un estado a hacer tal reconocimiento. En el caso de que un tercer estado reconozca al grupo armado como beligerante, igual debe mantenerse neutral, no puede brindar apoyo a ninguna de las partes en conflicto. Esto es por el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Por otra parte, si es el estado en conflicto el que reconoce al grupo armado, entonces, a partir de ese momento, el estado queda libre de toda responsabilidad frente a los actos que cometa el grupo armado dentro del territorio que domina. Mientras que los beligerantes quedan sometidos al artículo 3 común de las 4 convenciones de Ginebra de 1949, que básicamente dice que las personas que no participen directamente en las hostilidades, aquellos que han depuesto las armas y las personas que están fuera de combate, ya sea por enfermedad, heridas o detención, serán tratadas con humanidad y sin discriminación de ningún tipo. Atendiendo a este respecto, quedan prohibidos los atentados contra la vida, las mutilaciones, la tortura, la toma de rehenes o las ejecuciones sin juicio ante tribunales legítimamente constituidos. El protocolo 2 adicional de las convenciones de Ginebra de 1977, el cual ahonda sobre los principios humanitarios en casos de conflicto armado sin carácter internacional. Este protocolo trata de proteger a las víctimas de estos conflictos. Y este reconocimiento de beligerancia durará hasta que el grupo sea vencido o bien en cuanto se convierta en un gobierno de facto. Según Hans Kelsen, las condiciones para que se pueda reconocer el estatus de beligerancia son dos. Primero, los insurgentes deben tener un gobierno y una organización militar propios. Y segundo, la insurrección debe ser conducida en la forma técnica de la guerra. Es decir, debe ser algo más que una pequeña revuelta y asumir las verdaderas características de una guerra. Especialmente considerando los medios de destrucción usados por las partes. Entonces, al asumir la forma de una guerra, el grupo armado se ve obligado a respetar las normas del derecho internacional humanitario. Actualmente es común para los que no saben del lenguaje jurídico etiquetar a cualquier guerrilla o incluso grupos terroristas como beligerantes. Pongamos el caso de Mi México Mágico. Hay zonas donde los narcos ejercen efectivamente el control del territorio y son grupos con armamento militar. Pero de ninguna forma se les podría reconocer como beligerantes. De hecho, lo más cercano que hay a eso es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por sus siglas, el EZLN. Esto es lo que se denomina como un movimiento de liberación nacional. Tema interesante que me gustaría abordar más adelante, pero volviendo al tema. A los miembros del grupo alzado en armas, se les trata de acuerdo a las normas de la guerra entre estados, de tal manera que deben reconocérsele los derechos que ostentan los prisioneros de guerra y no podrán ser tenidos en cuenta como delincuentes con base a las normas penales del estado en cuestión. Y creo que ya no se me ocurre qué más agregar, así que esto es todo. Espero pronto subir algo mejor que esto, así que nos vemos hasta entonces.